¡Eli! ¿Qué tal pinta? ¡Voy tan rápido como puedo! ¡Joder! ¡Eli! ¡Necesito más tiempo! ¡Date prisa, Eli! ¿Estás bien? Sí. Venga, tú puedes. Vale. Joder. ¡Vamos! ¡No se corta! ¡Rápido! ¡Date prisa! ¡Eli, se están acercando! ¡Levántate de una vez! ¿Qué? ¡Por mierda! ¡Te prisa! ¿Por dónde? Vale, vamos a atajar. ¡Venga, aquí! ¡Corre, Eli! ¡No me jodas! ¿Dónde está la puta llave? ¡Chicos, por detrás! ¡Mil, vamos! ¿Por dónde? Vale, vamos a atajar. ¡Venga, aquí! ¡Corre, Eli! ¡No me jodas! ¿Dónde está la puta llave? ¡Chicos, por detrás! ¡Bill, vamos! ¡No es seguro! ¡Bill, vienen por la puerta! ¡Joder, acaba con ellos! ¡No hay otro camino! ¡Eli, atrás! Thank you.
Vale, ya casi estamos, seguidme. ¡Dios, mierda! ¡Joder, vienen para acá! ¡Venga! ¡Entran! ¡Seguid! ¡Por aquí hasta la camioneta! ¡Vamos, Eli! ¡Va! ¡Ya voy, ya voy! ¡Está bien! ¡Dios! ¿Por qué poco? Gracias por tu ayuda. Eli. ¿Qué? ¿Joel? ¡Bill! ¿Qué haces? ¡Bill! ¡Suéltame! Vuélvete y ponte de rodillas. Cálmate un momento. ¡Vuélvete y ponte de rodillas! ¡No me tientes! Tú, tranquilo. ¿Mordeduras? ¿Erupciones? No, joder, estoy limpio. Si veo el más mínimo rasguño. ¡Para! ¡Hijo de puta! ¿Vale ya? ¿Que si vale ya? Entráis en mi casa. Hacéis saltar las trampas. ¡Casi me rompéis el brazo derecho! ¿Quién coño es esta cría? ¿Y qué hace aquí? Eso no es asunto tuyo. Venimos porque le debes favores a Joel. Oh. De paso, podrías quitármelas. Le debo favores a Joel. ¿Estás de broma o qué? Iré al grano. Quiero un coche. Vale, es una broma. Joel quiere un coche. Bueno, si tuviera uno que funcionara, que va a ser que no, ¿crees que te lo daría así como así? ¿Eh? Sí, claro, Joel. Venga, coge mi coche y llévate mi comida también, ya. Pues tampoco te vendría mal lo de la comida. Oye, escucha, mierdecilla. ¡Que te den! ¡Me has esposado! Déjame esto a mí. ¿Vale? Los favores que crees que te debo no valen tanto. De hecho, Bill, sí que lo valen. Da igual, no tengo coches que funcionen. Pero en la ciudad habrá uno. Piezas. Hay piezas en esta ciudad. Lo que significa que podrías apañar uno. Vale. Si hay que hacerlo, necesito herramientas. Bien. Al otro lado de la ciudad. Ahora me ayudaréis a reunirlo. Y tal vez pueda apañar algo que funcione. Pero después, no te deberé nada. Está bien. En un par de días estaremos muertos igualmente. Bien. Seguidme. La ciudad está llena de trampas, así que no perdáis mi culo. Difícil. Ya vale. De acuerdo. Os sugiero que cojáis todos los suministros que vayáis a necesitar o os sean útiles. Ah, gracias. Eli, echa un vistazo a ver si hay algo útil. Muy bien. Tiene un puto palo metido en el culo. Tú... no te entrometas.
¿Sabes jugar a esto? Sí, bastante mal, sí. Siempre quise aprender. Bobby Fischer, no toques ese tablero. ¿Bobby qué? Tú olvídalo. ¿Tienes lo que necesitas? Listos. Bien, Eli, vamos. No dejes la puerta abierta. Entendido. Debemos cruzar a ese otro edificio, subiendo las escaleras. ¡Vamos! Tú quédate conmigo. No me puedo creer que hayas accedido a esto, Bill. Tan solo tendrías que haberlos dejado allí. No bromeabas sobre él. Sí, la verdad es que es único. Voy a mirar por ahí arriba. Aquí no hay nada que necesite. Adelante, coge todo lo que quiera. Gracias. ¿Y en qué lío te has metido? ¿Dónde coño está Tess? Es un trabajito, una simple entrega. ¿Qué vas a entregar? ¿Esa mocosa? ¡Que te den! Bueno, espero que sepas lo que estás haciendo. ¿Ese tío está de coña? ¿A dónde vamos, Bill? Mi otro refugio. Es más bien una armería. Espera, ¿no íbamos a arreglar un coche? ¿Íbamos? ¿Sabes arreglar? Bill, mejor... Como dije, lo que necesito está al otro lado de la ciudad. Bueno, yo nunca voy por allí, porque está plagado de infectados. Vamos a necesitar más armas. Uno dentro. Dios, quería haberme encargado de eso. Tranquilidad, no es nada. Bueno, no me has contestado sobre lo de Tess. En fin, vosotros dos erais inseparables. Está ocupada. Sí, claro, ocupada. ¡A mí! Me da que hay problemas en el paraíso. Sí, algo así. Vale, allá vamos.
¿Por qué no arreglas uno de estos coches? ¡Uy, Dios! ¡Eres la leche! Bueno, ¿cómo es que en todo este tiempo no se me ha ocurrido arreglar uno de esos coches? Vale, no seas borde. Los neumáticos están podridos y las baterías muertas. ¿Has acabado? Y eso por no mencionar cómo estarán los motores. Los únicos que hacen baterías nuevas son los del ejército. ¡Joder! ¡Infectados! ¡Mierda! ¡Carga y apunta! ¡Quita! Vale. Revisa otra vez las barricadas. Pasas por alto la mierda más básica y ahora pagas por ello. Ya sabes lo que eso significa. Coger todos los suministros del almacén vale. Y ir a la valla. Ahora se pone a hablar solo. Entonces te llevaré. ¿Bill? ¿Joel? ¿Por aquí? Y subimos. Has elegido un lugar algo raro para atrincherarte, ¿no? Bueno, con lo horribles que son esas cosas, al menos son predecibles. Es la gente normal la que me asusta. Tú mejor que nadie deberías entenderlo. ¿A qué se refiere? A nada. ¿Seguro que esa puerta los detendrá? La he cerrado. No tienen llave. Entonces, ¿por dónde? Hemos llegado. Al sótano. Vale, por aquí. Vale, ya estamos. Tú no toques nada. Y tú, cierra la puerta. A surtirnos. Ajá. ¿Qué? Quiero un arma. Tú no llevas. Joel. Sé apañármelas. No. Quédate aquí. Vale. Os esperaré aquí mientras me matan. Doy fe de que es el trabajo más jodido que jamás hayas aceptado. Está claro. ¿Cómo es que Tess está de acuerdo con esta misión suicida? Fue idea suya. ¿Sí? Vaya, la tenía por una tía más lista. Mira, que le den. Yo que tú devolví a la cría al lugar del que salió. Bill, no puedo hacer eso. Mándala a freír espárragos, que se busque la vida. Te contaré algo. Érase una vez una persona por la que me preocupaba. Un socio. Alguien a quien cuidar. Y en este mundo, esas mierdas solo valen para una cosa. Para que te maten. ¿Sabes qué hice? Enfriar la puta relación. Me di cuenta de que yo estoy antes. Bill, no es tan fácil. Una mierda. Anda que no. ¡Ey! ¿Qué coño te dije cuando bajamos? ¿Lo recuerdas? Solo apilaba toda tu mierda. ¡No toques! Joder. Tú sigue haciendo de niñera, que pronto acabarás de mierda hasta Bill, las tejas. Podemos tener la fiesta en paz. Cógela. Que siga la fiesta.